Hola gente, ¿qué onda? Gracias por estar conmigo en un nuevo video. Me voy a sacar esto porque como en el anterior vlog, recién acabo de entrar del jardín y ya prendí la cámara para hablar un poquito con ustedes. Ahora sí, bueno, como el vlog anterior de 5 días conmigo, una semana conmigo de residencia, les gustó bastante, decidí hacer otro similar, sigo con falta de tiempo, ustedes ya saben, y los comentarios me hicieron mega súper súper feliz de verdad. Estaba bastante desanimada respecto a subir videos porque, bueno, la falta de tiempo y todo ese tipo de cosas me tenían medio bajón acá en el canal. Pero cuando subo un video y veo todos esos comentarios hermosos, me dan tantas ganas de crear contenido que no se dan una idea. Así que bueno, en esta oportunidad me van a estar acompañando de nuevo, otra semana entera conmigo. Hoy, lunes 4 de octubre, me tocó dar clases, tuve que dar una clase de teatro que me daba bastante miedo, pero fue la primer clase de residencia con la que me sentí tan bien. O sea, hoy me siento tan bien. Hoy estoy re feliz, gente, de verdad, viste que irradio buena energía y buena vibra, porque me siento muy conforme con la clase que di. Fue un éxito de verdad. Es como que todo se fue dando solo. Es tan lindo cuando todo se va dando solo por interés del grupo. Les encantó el tema de teatro, hablar, armar el espacio. Es más, escribimos las cosas que nos harían falta para crear un buen teatro. Se les ocurrió en el momento ponerle un nombre al teatro de la sala y le pusimos el Teatro de los Duendes porque lo estamos trabajando con una historia de duendes. También realizaron escrituras por ellos mismos, tipo en una lista con las cosas que vamos a ir incorporando, digamos, a la dramatización. Así que estoy, no, hecha. Hoy estoy hecha. Me siento muy, muy bien y con muchas ganas de continuar. Resulta que el jueves hay jornada docente, el miércoles no va mi seño, entonces decidí dar lo que iba a dar el jueves, darlo mañana martes, que es búsqueda del tesoro. Y hoy conseguí el plano del jardín. Miren lo que es el plano del jardín. Es re complejo, así que decidí cambiar este plano a Word. Lo voy a hacer yo en Word porque ese es demasiado complicado para los chicos. La cámara no tiene batería, así que la voy a poner a cargar y en un rato les hablo. Mientras tanto me voy a preparar la comida porque hoy hay 3 millones de cosas por hacer, sobre todo material didáctico. Decidí arrancar haciendo unas tarjetitas que me faltaban hacer, que van pegadas en unos cartelitos, en las bolsitas de cereales que voy a poner dentro del cofre. Esto no lo hice antes, básicamente porque estaba segura de que lo iba a dar el jueves. Me está gustando cómo está quedando. El problema es que se cayó WhatsApp, o al menos eso es lo que yo creo, porque a mí no me anda para nada, no envía mensajes, tampoco recibo mensajes. Intenté abrirlo de la compu y me dice como que está caída la página. Supongo que lo voy a tener que poner en el pendrive. Y así voy, miren cómo está quedando el planito, la verdad es que está bastante mejor. Pude dejar eso imprimiendo, así que re bien. Ahora mientras tanto me voy a hacer algo de comer porque si me quedaba ahí esperando a las impresiones perdía tiempo. Te voy a empezar con el material. Tengo que volver a hacer mi cofre. Acá está el que usé en mi práctica de tercero. Como ven, está lleno de polvillo porque estaba guardado. Y bueno, esto sí lo voy a volver a utilizar. Ahora voy a usar esta caja que encontré. Es súper, súper fuerte. Y adentro le voy a poner cereales. Estos cereales de colores que los voy a dividir en bolsitas. Cinta ancha que la voy a súper utilizar. Y estas, bueno, me tenté y son para decorar. Miren qué lindas. Esta es tornasol y esta es como con glitter. 40 pesos cada una.
Y de más, como siempre, la señora, miren, se agarró más cajas porque están súper fuertes y también me pueden llegar a servir. Todo este trabajito es imposible hacerlo en un solo día. Como vieron, arranqué 2 semanas antes y lo primero que hago es darle la forma a la tapa. Como ven, tiene una forma medio curva y es un poquito complicado, pero no imposible con mucha paciencia. Así que primero le doy forma al cartón, hago como unos pliegues para que quede curva y corto las 2 tapitas del costado y las pego muy bien. Seguidamente preparo la mezcla de plasticola, tiene que ser sí o sí plasticola blanca. Le pongo un chorrito de agua y utilizo papel higiénico o papel de cocina para que quede súper resistente, queda muy muy fuerte y aparte facilita cuando vamos a pintar, porque la caja tiene letras y si no queda bastante desprolijo y a mí no me gusta. Así que bueno, ven que siempre tengo ropa diferente porque lo hice en muchos días. Es muy importante dejar secar cada vez que aplicamos una capa de papel. No sé cómo le dirán ustedes a esto, cartapesta, engrudo. A mí se me acaba de borrar la palabra que realmente se usa para ese trabajo. Y bueno, finalmente lo pinté, que es mi parte preferida, que es donde le damos el toque para que quede súper bello. Yo justo tenía acrílico plateado y quedó muy lindo. Le pegué ahí unos detallitos y me encantó. Es re fácil de hacer, la verdad. Y bueno, gente, por suerte me imprimieron todo bien. Quedé preocupada porque el mapa es súper, súper chiquitito. No está bien, o sea, tiene que ser más grande porque eso es muy difícil visualizar para los chicos. Pero es lo único que pude conseguir, no me lo podían agrandar. Bueno, un montón de cosas, no tengo tiempo, así que voy a tratar de manejarme lo mejor posible para que todos puedan visualizar el plano. Parece que no, en el video no se va a notar, pero pasar el plano... y hacer los cartelitos y escribir el mensaje pirata para la carta y todo eso me llevó su tiempito. Enganchada con el material y no tengo ganas de frenar, pero llegó la hora del gym. Creo que quiero esta calcita negra que les mostré en el haul de Joins. De remera siempre me pongo cualquiera que encuentre por ahí. Ya estamos llegando tarde, gente. Es increíble que vivimos a 3 cuadras del gimnasio y siempre somos las que llegamos tarde, todas apuradas a último momento. Bueno, espero encontrar bici. Ahora voy a hacer spinning y después barras, que es la clase que más me gusta. Estoy yendo con mamá, pero yo pasé por lo de Sofi y se adelantó. Camina rápido. Está súper, súper linda la tarde, ni frío hace.
Ya salimos. A mí me pone re feliz cuando metemos las dos horitas que tienen que ser. Y el otro día en el video me preguntaban si veía cambios, cómo me sentía. Y la verdad es que yo sí veo cambios. Primero en la resistencia, que cuando volví no aguantaba nada. Después en el físico, obviamente, al ponerme la ropa veo cambios. Y en un montón de aspectos, así que re bien. ¿Y vos, Ma? ¿Ves cambios? Obvio, me puedo poner los jeans. Una mi felicidad. Mi mamá estaba re preocupada, gente, porque nada de la ropa nos iba bien, o sea, nos iba, pero como incómodas, apretada de la panza, y era súper feo estar hinchada, digamos, no estar en forma, no hacer actividad física. Así que re bien. Y bueno, ahora voy a llegar, me voy a poner a terminar todo el material. Y a desayunar algo. A desayunar. A merendar, como el lío que le manda a desayunar a cualquier hora. Y voy a merendar algo tranqui. Como verán, yo meriendo un poco tarde porque ya son las 8. Pero si meriendo antes de venir al gimnasio, no puedo hacer bien porque es como que estoy llena del almuerzo todavía. Y ahora meriendo algo tranqui. Así que bueno, estoy cansada pero contenta. Listo, por fin terminé de ponerle todos los cartelitos a los cereales. Me encantó cómo quedó. Y bueno, ahora lo que me falta es dibujar las pistas. Ahí estoy pisando cereales, si escuchan ruido. Es dibujar las pistas, es decir, que ellos sepan que vamos a estar acá en Sala Azul y hacia dónde tienen que ir. Son 6 pistas en total, así que ahora voy a dibujar el recorrido y las voy a meter dentro de estos sobrecitos que tienen acá la crucecita. Ahora sí, ya está completito. Miren qué lindo quedó, o sea, llenito hasta arriba, que es lo que yo quería. Me da mucha pena que hayan sido tan chiquitas las impresiones, la verdad que es una lástima, pero bueno, yo tenía pensado, ya les digo, dar esto dentro de 3 días y con el apuro es lo único que pude conseguir. Gente, ¿cómo andan? Recién voy entrando y me tiré acá porque hoy estoy muerta, no sé por qué, pero terminé súper cansada. Y encima hace un re calor. A la mañana estaba fresquito, bastante fresquito, y ahora al mediodía hace muchísimo calor. Estoy como ayer,
muy, muy contenta porque la clase fue un éxito. Imagínense la emoción de los nenes. Ay, no. Les juro que no hay cosa más linda que verlos tan contentos, sobre todo con el material y todos con sus bolsitas ahí de cereales. Nada, la verdad que es una experiencia hermosa. El contenido, que es lo importante, lo que tenía que trabajar, re bien. A mí me da un poco de miedo trabajar gráficos porque son complejos, pero ellos se dieron cuenta al toque que era el plano del jardín, que estamos acá, que hay que ir para allá, hay que dar tantos pasos, no saben lo que fue eso. Son unos genios, de verdad que son unos genios. A veces subestimamos la inteligencia de los nenes y no se dan una idea, son una luz. Como siempre, todo, pero todo lo que hago vale muchísimo la pena. Y hoy tengo que planificar. No más que eso. Porque trato de buscar contenidos donde no tenga que hacer tanto material. Ponele, busco una clase en la semana donde haga material lindo, atractivo y en cantidad. Y después las otras me manejo con cosas que no me lleven tanto tiempo porque no lo tengo. No me voy a comprometer en algo que no voy a poder cumplir. Así que bueno, nada. Mañana me toca lectura, escritura por sí mismos. Así que tranqui, ya estoy organizada con eso. Extraño mucho a mi amiga. Yo vivo con ella, gente. Vivo con mi amiga. El otro día me preguntaron si vivíamos juntas. Vivir es una forma de decir. O sea, vivimos de que todos los días nos vemos, pero es mi vecina, vive en la esquina. Hoy me vine con los bolsillos llenos. Amo los delantales con los bolsillos bien grandes porque vengo llena de cositas. Miren, acá tengo dos cartitas que me hicieron los nenes. Acá todos me daban esto que le sacaban al momento de comer los cereales. Bueno, cambié de opinión sobre la marcha. Estoy acá en la cocina porque me estoy haciendo algo rápido, rápido de comer. Porque mañana no va mi docente coformadora, mi seño de sala. Por lo tanto, no voy a poder llevarle planes de clase, que era lo que tenía pensado hacer. Así que bueno, voy a ir igual al jardín, los nenes van igual. Voy a dar clases igual, pero no va a poder corregir mis planes. Así que bueno, decidí ponerme ahora ya mismo a terminar de editar el video de la Evacopa, de mi experiencia, que ya lo empecé antes de ayer, pero bueno, ayer ya vieron que no tuve nada de tiempo. Miren lo que es este atardecer, las nubecitas, no, me encanta cuando el cielo está así. Acá está mi negri, que siempre me lo piden, que lo extrañan demasiado. Está poniéndose las pilas con el cole, el negri. Bueno, ¿cuál era el segundo error? Hija. La H. Exactamente, muy bien. La H y con la J, hija. Ustedes viven diciendo que está súper grande. Y sí, a ver, Negri, mírame. Está precioso. Sí, porque ya tengo 9. Y sí, ya tiene 9, ya no es más bebé chiquito. Es muy grande. ¿Le pusiste la J y la H? Sí. A ver. Mira. Bueno, ahí está. Ahí corrigió sus faltas, porque sí, siempre hacemos eso. Y les quiere leer las oraciones hermosas que hizo. Él solito, ¿eh? Las hizo. A ver. Me gusta el trabajo de mi papá y es un guardia de seguridad y siempre me gusta que esté conmigo porque me está cuidando. Ay, mi vida, me encanta esa. A ver, otra. Me gustan las comidas de Mili
Y me gusta cuando viene con la hija que le hace mucha compañía a mi papá. Ay, mi amor, me encanta. ¿Quién es Mili? Mili, la novia de mi papá. Ah, ahí está, para que sepan. ¿Y la otra? Y la última dice, yo cuando tenía 5 años fui a un lugar y en ese lugar interpreté la película de Shrek 2. Ay, mi. Yo era Shrek. Y yo era Shrek, puso, era chiquito, lío y se disfrazó todo, era el... Sí, todavía me lo acuerdo. El protagonista principal era, no saben lo que estaba, sí. ¿No, mi amor? Sí. Y siempre se acuerda. Y todavía me acuerdo la parte última. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue? Yo soy tu esposo, Shrek. Me acuerdo esa parte que le decía a Fiona. Sí, a ver, mostrá el dibujito. Mirá, el dibujito al final, pero a esto le tengo que poner el acentito. Ay, mi vida, me encantó, sí, el acento de papá, porque si no dice papá. Me encanta. Le puse la antena del DirecTV y la tele colgada. Hermosísimo. Bueno, ahora sí estás de recreo. Se hizo bastante tarde y mientras tomaba unos mates con mamá, me puse a editar la portada del video, la miniatura. Yo suelo usar Canva o Polish. Les voy a dejar por la pantalla el logo de las aplicaciones por si tenían esa curiosidad. Es una de las partes que más me gusta hacer la portada. Y después otra vez en la compu a terminar de editar. Trato de hacer algunas pausitas porque si no cansa muchísimo la vista, de verdad. Y cuando siento que ya está todo el video con todo lo que le quise poner, lo veo, lo reproduzco entero desde principio a fin para asegurarme de que todo el audio esté parejo y que me haya gustado cómo quedó para poder renderizar, exportar y subir a YouTube. Listo, gente, ya es bastante tarde, ya son las 10 de la noche. Al final dije que me iba a llevar un rato a editar y me llevó un montón de tiempo. Pero bueno, mientras tanto, cuando me cansaba mucho la vista, iba arreglando lo de los contenidos, iba organizándome. Y bueno, ahora estoy re preocupada, estoy por poner a renderizar el video ya. Espero que se suba bien porque la última vez lo rendericé y cuando lo subí a YouTube se bajó muchísimo la calidad y me quise morir. Tuve que volverlo a borrar, volverlo a renderizar en mejor calidad, volverlo a guardar y volverlo a subir. Mandaron en el grupo las profes que una chica, una compañera, salió para ir al jardín a sus prácticas y no volvió, no regresó a su casa y tampoco entró al jardín. Y bueno, la familia la está buscando desesperada. Me cuesta hablar, la verdad es que no tengo contacto con la chica, pero sí la conozco de vista así, de las clases. Me pone muy, muy nerviosa, me angustia mucho la situación y estamos muy preocupadas compartiendo la imagen por todos lados. Espero que aparezca lo más antes posible, que no le haya pasado nada, es lo único que pido, que deseo, le pido a Dios que no le haya pasado nada malo. Es una situación horrible, gente. La verdad que me podría estar yo en su lugar, podríamos estar cualquiera de nosotras y me pone realmente muy mal. Es muy feo tener que convivir con cosas así, con miedo. Roguemos que aparezca, les voy a contar las noticias que nos vayan dando. Y bueno, voy a poner a renderizar el video, así lo subo y voy a estar al tanto de lo que van diciendo las profes. Estoy acá con mi compañera,
con Lau, que últimamente no está saliendo en los vlogs, salieron solo y ahí quedó. Nada, el otro día me preguntaron por qué llego tan temprano al jardín y les había contado que aprovecho el viaje de Milu, que va al colegio, y el colegio queda muy lejos de acá. Entonces, para no venir en colectivo con el material, aprovecho, vengo con ella y sí llego más temprano, pero de todas formas, si vendría en colectivo, tendría que salir más temprano todavía. Así que bueno, nada, por eso siempre llego re temprano al jardín, pero hoy ella no fue porque ayer se dio la vacuna. Así que hoy viene a horario, por primera vez, como tiene que ser. Y bueno, no pasa nada si llego antes, o sea, es mejor llegar antes que llegar tarde. Nada, vamos a ver cómo nos va hoy. Hoy está re fresca la mañana, ¿no? Sí. Horrible. O sea, hay sol, pero va a ser un re frío. Encima estoy re afónica. Salí del jardín y hoy tenía varios planes para hacer, pero los acabo de suspender todos porque, bueno, mi idea era ya tener subido el video que edité ayer, el de la copa, pero vieron que les mostré que estaba exportando. Bueno, esperé hasta la 1:30 porque ahora cuando lo descargo en 4K tarda pero como 5 horas en exportar. Esperé hasta la 1:30 y cuando llegó a 94% más o menos, se tildó la compu o el programa, no sé qué pasó, y chau. O sea, el video nunca se guardó. Tuve que apagarla del botón de la compu porque se quedó toda tildada. Y nada, tengo que dejar el video subido. La portada, por suerte, la edité, pero lo tengo que programar, todo eso. Y también tengo que terminar todos los planes para mañana. Y bueno, ahora que hay más silencio, les cuento. La clase de hoy salió re linda. Estoy re contenta también. Los chicos estaban súper tranquilos, así que nada, fue un éxito, hablamos un montón, era de prácticas de lenguaje, creo que ayer les había contado. Una puesta en común, la verdad que muy, muy linda, así que la clase de hoy salió bien, una más adentro. Hola, ¿quién me recibe siempre tan linda? ¿Quién? La perta de mamá. Sí, la perta de mamá, la perta de mamá, ¿dónde está? ¿A dónde la perta de mamá? ¿Me extrañaste? ¿Extrañaste a mami? ¿Sí? Bueno, gente, por fin llegué. A la mañana vieron que les dije que hacía frío, estaba re fresco, yo me estaba muriendo de frío. Y ahora, ya hace calor, ya está pesado. ¡Ay, hola, mi perta de mamá! Hola, mi perta de mamá y la abuela. ¿Dónde está la abuela? Contame, ¿dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¿Está trabajando? Creo que ya les conté todo, espero que me hayan escuchado bien, porque hablar en la calle con los autos es medio incómodo. Pero bueno, les estaba diciendo que hoy tenía un montón de planes, que los tuve que suspender todos porque hoy tengo que planificar y tengo que ocuparme de subir el video de la copa menstrual porque hace tiempo no les subo un video como en la semana, siempre lo dejo para los domingos y esta semana quiero que haya video. Así que bueno, ya, me voy a sacar el delantal, me voy a servir un buen vaso con agua porque siempre llego muerta de sed y aprovecho para tomar agua. Ay, ¿vieron mi dibujito que me dieron hoy? Mis bolsillos están llenas de migas, llenas de todo. Pero bueno, nada, me dieron un dibujito que dice amo a mi seno. Yo, imagínense, derretida. Lo voy a guardar en mi cajita con cartitas. Y bueno, nada, voy a esperar a Miami, que todavía está en Monte Grande, y ahí veremos qué comemos. Pero mientras tanto voy a poner el video a exportar, porque como les dije, ayer quedó en la nada. Esperé un montón, muerta de sueño en la cama. Nico ya estaba re durmiendo, pobre, porque también estaba muy cansado, y me quedé esperando al pedo, porque el video nunca terminó de exportar. Así que bueno, ahí me voy a fijar cómo lo soluciono. Cuando abra la carpeta de descargas, el video se haya exportado y después se haya tildado la compu, pero no se guardó. Y encima es re lento Filmora, la verdad que es re lento. Ahí está, ven que dice que se detectó una copia de seguridad. Bueno, sí, mamita, dame esa copia porque la tuve que apagar a la compu porque nunca se guardó.
limpio y ordenado puedo concentrarme para hacer todo lo que tengo que hacer. Mientras que llega Sofi, me voy a poner a organizarme con la agenda para hacer una lista de todo lo que tengo que hacer, así me aseguro de cumplir. Y pedimos algo para comer, pedimos unas hamburguesas y también va a traer unas cosas que tiene que hacer Sofi para el cumpleaños de sus sobrinos, así que yo voy a estar en lo mío, ella va a estar en lo de ella, pero en compañía como siempre, así que bueno, en un rato cuando llegue la comida les muestro. ¿Comían esto de acá cuando eran chicos o chicas? Yo siempre comía. Creo que le decíamos gallinita. No sé qué nombre. O había otro que tenía forma de gallinita. El gordito. El gordito. Ay, no, mirá tanto lo que compré. Ay, mielcita. Cuéntenos, díganme si ustedes comían cuando eran chicos, mielcita. Clave, fíjate, yo comía. Che, esto nos cagaron, no tiene el juguito adentro. No, porque habían dos. Estos heladitos y los otros que se llaman gallinita. No me acuerdo. Sí. Tenían adentro el líquido. Bueno, nada, estoy hablando pavadas, gente. Nos vamos a poner porque si no, mamita va para atrás. Ya son 6:40 y yo sigo acá planificando. La verdad es que me falta un montón. Me duele mucho la cabeza ya. Bueno, como verán, perdí la primera hora de gimnasio porque entraba a las 6 y son 6:40. Pero si me iba al gimnasio, era muy probable que no llegue a hacer todo lo que tengo que hacer para mañana. Todavía tengo que ir a imprimir y todo eso. Hay que meterle la mejor pila, todos los ánimos del mundo, para que sea todo más leve. Y bueno, voy a terminar así. Ahora ya en 10, 15 minutos salgo al. Bueno, gente, ya son las 9:30. Creo que estoy terminando lo de los planes con la vista hecha pelota. Pero re contenta. Vamos a mandar este de matemática. Y ese. Sí, ya envié todo, así que lo voy a ir a buscar. Y bueno, ya me quiero bañar. Mi pelo está sucio porque ayer y antes de ayer no me tocó lavármelo.
Listo, gente. Acá están todas las copias. Lo más importante del día cumplido. Ay, veo humo y me da terror. Esta casa un día se prendió fuego, lío. Ahora sí, ya me bañé, como verán. Ya vino mi amorcito y me está mirando con cara de raro, porque nunca me ve grabar. Pero bueno, nada, ahora les voy a mostrar lo que voy a comer y ya hasta mañana, porque ya no voy a grabar, ya quiero dormir. Así que en un rato les muestro. Hola gente, ¿qué onda? Bueno, como verán, ya estoy volviendo. Tengo los ojos hechos pelota por si me ven medio... Hoy jueves tuve jornada docente, mi primer jornada docente en la que estuve presente, obviamente como residente. Y fue una experiencia increíble. La verdad me encantó participar, fue súper enriquecedor para mí y para mi compañera también. Es como que te reabre la cabeza, la mirada, te permite autoevaluarte, reflexionar. Hoy me tenían que corregir todos los planes que hice ayer, la secuencia, todo eso. Pero mi seño no fue, casi entro en crisis, gente, porque, o sea, necesito esos planes sí o sí firmados para mi siguiente semana. Y bueno, nada, tuve que pedirle a la vicedirectora si me hacía el favor de evaluar mis planes y de aprobármelos o no, y que estaba abierta a todas las sugerencias, obviamente, como ella considere. Hay un montón de cosas que decidí cambiar después de la conversación que tuvimos, después de la jornada, porque es como que me dio otra postura, no sé, estoy re encantada, les juro. Así que bueno, todo muy bien, mis planes ya están visados, ya están firmados, para que los pueda dar como tiene que ser. Y estoy yendo para lo de Miami's, porque la voy a acompañar al mayorista a comprar unas golosinas que hicieron falta para las bolsitas de su sobrino del cumpleaños. Y después vamos a comer algo seguro. Y voy a descansar un poco mi cerebro, porque se me parte el cráneo mal, se me parte la cabeza. Está Pancho. Está re Pancho. Bonis, yo no sabía que estaba ahí, estaba sentada encima. Pero mira, ni se despierta. No, porque tiene mucho sueño. Sí, tiene demasiado sueño, vamos a dejarlo ahí. Tiene frío. Bueno, en el último clip que hablé hace como, no sé, 5 horas, dije que iba a acompañar a Miami al mayorista, que Miami está acá conmigo, pero al final la busqué para que me escuche en las clases, para eso básicamente la busqué. Y bueno, comimos juntas, todas reapuradas en un minuto porque ya tenía la clase virtual. Y recién ahora salimos a ir al mayorista, porque tiene que comprar tutucas y no sabe cuál tutucas comprar. Ay, qué calor que hace, gente, me reabrigué, miren, me puse este buzo todo peludo. Ay, ese no será, ¿no? Estoy esperando que llegue el correo. Ya veo que nos vamos y llego. Claro, ¿no? Bueno, nada, les decía que me puse este buzo re peludo y hace un calor terrible. Y se me parte la cabeza todavía como hoy temprano, pero peor.
Ay, así que ahora cuando lleguemos voy a tomar algo, a ver si se me calma. Miren, ahí están las gallinitas que yo ayer decía. Y ahí están los que llevo solo. ¿Y ahora qué más? No, eso es pura caría. Es muy lindo. Buenas noches. Desde lo último que les mostré a la tarde, me la pasé acá en la compu, adelantando la edición de este vlog que estoy grabando en este momento, porque tengo en mente subirlo el domingo. Eso significa que le tengo que mega meter a la edición, porque si no, no voy a llegar. Y bueno, nada, paré a bañarme, como ven, ya me bañé. No tienen forma de saberlo porque no me lavé el pelo, me lo lavé ayer. Re feo, me tuve que bañar con el agua casi fría porque no sé por qué no estaba el agua caliente. Y me mata lo arruinada que está mi voz. Yo la verdad no sé si en los videos se notará la diferencia de cómo estoy hablando en este momento. Pero bueno, está como... parezco un gallo, no se burlen. ¿Pueden creer que edité todo lo que grabé el día lunes y dura casi 19 minutos? Es un montón de tiempo. Voy a tener que recortarlo un montón para que me entre todo lo que grabé los otros días. El sábado es el cumpleaños de Benji, del sobrino de Sophie, y no puedo faltar, así que el sábado no voy a poder editar. Y el domingo odio estar a las corridas. O sea, quiero tener el video programado porque odio estar a las corridas. Siempre salta el copyright porque YouTube está re molesto con el copyright. Es como que por todo saltan el reclamo de derechos de autor. No hay música que puedas usar. O sea, yo siempre me manejo con la música que consigo por YouTube. Pongo música sin copyright para vlogs y la que encuentre que me guste la uso, pero toda, o sea, toda tiene copyright. Así que bueno, nada, gente, voy a seguir editando hasta que llegue Nico. Ya son 10:30 de la noche, pero todavía está viniendo el trabajo. Así que nada, ni bien llegue, vamos a comer algo y nos vamos a acostar a dormir. Porque la verdad es que los dos estamos muertos de cansancio. Yo tengo la garganta a la miseria. No me duele, sino que está desgastada mi voz. Y eso como que no me gusta. No quiero ni hablar. Y todo el día me dolió la cabeza de corrido. Es increíble. O sea, muchísimo dolor de cabeza. Tendría que haber descansado y no estar frente a la compu. Pero bueno, era o descansar o no subir video el domingo. Tomé Geniol y eso, pero no me hizo nada. Thank you.
Mi gente, qué onda. Mi voz está peor que ayer. Horrible. Pero les juro que no me duele la garganta al hablar, solo que está como rara. Bueno, como vieron, a la mañana desayuné. Por suerte, hoy pude dormir un rato más a lo que me venía levantando toda la semana. Y bueno, nada, desayuné, me puse en la compu a adelantar un poco más de la edición y tuve que poner a renderizar el video porque Filmora es súper lento y si quiero continuar editando sin renderizar es como mega lento, tarda un año para reproducir los clips, ¿no? Re tedioso editar así. Así que está renderizando así como, no sé, una hora y estoy acá en la cama haciendo tiempo. Y del lunes al miércoles ya tengo como 50 minutos de video, gente. Buenas tardes, gente. Salí un rato después de estar todo el día entero en la compu. No se imaginan lo que yo renegué el día de hoy en la computadora, porque esta vez me súper excedí con los clips. O sea, nada que ver al vlog anterior de 5 días. Y la compu se quedó sin espacio, o sea, no tiene más memoria y no puedo ni renderizar el video. Y bueno, acá Chofi se quería cortar el pelo, pero no tienen turno. Hoy viernes, olvídate, no tienen turno en la peluquería.